Área grande, toca la puerta Joyder Micolta, todo balón, dice Ararat, el buen toque y esperan la pelota con Jaime Peralta para Joyder Micolta, que no pudo afirmarse bien allí. Lucas, es Lucas Emanuel Ríos sobre el área grande, luz de la marca, Lucas Ríos al centro, ¡qué golazo! Profundidad, Jaime Toscano, amables televidentes, ya rueda la pelota en el Estadio General Santander en la ciudad de Cúcuta, el doblemente glorioso que recibe al conjunto de Fortaleza. Sebastián Navarro en marca celosa, el número 10 de Fortaleza, es Anaya, saca el balón con pierna derecha, el balón que iba por elevación sobre la mitad para Jaime Peralta, Rivera en marca, Lucas Emanuel Ríos, Santiago y se exigía allí Rivera, envían la pelota de nuevo con Mosquera, Cristian sobre el área grande, va al Cúcuta con Jaime Peralta que protege el balón, Morales, Rivera al auxilio de su compañero, bombazo para Santiago Guzmán, el avance por parte del Cúcuta Deportivo esperando el acompañamiento, Santi Guzmán junto con su compañero Jaime Peralta pedían una mano, sigue el juego, va el Cúcuta Deportivo, el buen avance. Precisión de Lucas Ríos y entre laterales también. El balón lo va buscando el cuadro cucuteño y lo gana el cuadro cucuteño, lo tocan. Falta y infracción para todos los espacios, se lo entrega Atlético al Cúcuta para que juegue, para que ahí la tenga. Avanza ahora con Peralta, la marca muy efectiva de Mozorongo. Eso sí, la envía el tiro. El cuadro local ahora, salida rápida, va saliendo. Gol Mosquera para meter el centro. ¿Qué hace? Lo hace ras de piso buscando la conexión con Peralta. Aguanta con el cuerpo. Lo marca en esa palanta. Tocando la mitad para encaminarse con Tapia. Va saliendo ya del respaldo precisamente César Inestrosa para meter al área. Lo hace en corto con Peralta. Abajo. Aquí si hay falta. Tiro libre para el Mosquera. En el torneo de ascenso. Muy cerquita. Barrio nuevo. Gol del Mosquera de ponerlo en una nueva final y un nuevo ascenso. El balón que lo va a jugar. Aquí, atención. Esa da la impresión que termina siendo la contratáctica del equipo de Rolo Flores, ¿no? Un equipo que intenta estar mucho más pegado, estar muy compacto y salir en velocidad. Cuando vuelve el Cúcuta. Y aquí se viene con la bola Cristian Mosquera. Y avanza el Mosque, enganchó Mosquera. Mosquera levantó con Rosca buscando a Peralta. El pecho de Peralta revienta primero en el fondo. Jean Torres. Sander González en la entrega para Mauricio Duarte. Duarte nuevamente con González. Busca el panameño Jaime Peralta y nos vamos con Jaime cuando hay falta. Y ex tiro libre para el Cúcuta.